Estamos de regreso en Sábados de Foro y vamos con nuestro compañero Rafael Trejo, reportero en EMAS, quien nos ha venido dando actualizaciones del último adiós a Iván Aguato. Rafa, buen día, te saludamos de nuevo con gusto, platícanos. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenos días. Pues efectivamente nosotros nos encontramos todavía en esta capilla de la alcaldía de Tlalpan, donde son velados pues desde ayer los restos de esta jovencita de 22 años, Ivana Huato, esta joven que pues recientemente había concluido su preparatoria, que desapareció el 20 de agosto tras una búsqueda que encabezó su mamá, la señora Alejandra. Pues se le informó que su cuerpo había sido localizado en el estado de Tlaxcala. Ya en este momento pues hay movimiento en esta capilla, vemos que han comenzado a salir pues algunos familiares, incluso podemos ver aquí algunas vecinas como la señora que se dispone ya pues a realizar este traslado del cuerpo de Ivana hacia el panteón. Platíquenos, señora, primero su nombre, por favor. Mi nombre es Rita. Y Rita, entiendo que usted era vecina de Ivana, ¿verdad? Sí. Platíquenos, ¿cómo recuerda a esta chiquilla? Una niña muy alegre, muy muy vivaz, pues. La verdad es que no se vale que hagan este tipo de cosas, porque ellos son limpios, pues no tienen malicia, ¿no? Y la verdad que ojalá y se haga justicia para ella y su mamá, porque ella está pasando un momento muy difícil, ¿no? Y ojalá y se haga justicia. Oiga, me decía que Ivana como vecina era muy respetuosa, muy alegre. Sí, es una niña de casa, una niña limpia, pues no se metían con nadie, eran personas muy amigables, son personas muy amigables, y no se vale que le corten la vida así nada más porque sí. ¿Usted qué le pediría a las autoridades encargadas de la investigación de este caso? Pues que se haga justicia, ¿no? Que no se quede en una más, y que esa persona, pues que Dios la perdone, ¿no? Porque la verdad no tenemos ningún derecho a quitarle la vida a nadie, ¿no? Y menos a una madre, porque es su única hija, pues. Pues ya lo escuchamos, Noelia, hay amigos y familiares de Ivana. Según nos han informado, su cuerpo será sepultado alrededor de la 1 de la tarde, de tal manera que por eso pues hay movimiento ya en esta capilla ubicada en la alcaldía de Tlalpan, de lo cual pues estaremos dando seguimiento puntual. El reporte que tenemos. Y vamos a seguirlo contigo muy de cerca, Rafa, todas estas actividades para despedir a la joven Ivana Huato. Muchísimas gracias por la actualización. Buena tarde.